tarda a tothom. Estem arribant quasi cap al final de, de la sessió i tinc el plaer de presentar-vos a una dona extraordinària. És una persona amb un recorregut professional interessantíssim. I bé, ella es diu Isabela Velázquez, és arquitecta, però ella ho diu i és veritat, ha treballat sempre en el marc de l'urbanisme i, i des de fa molts anys eh, ja va començar a treballar en aquest àmbit, eh, als inicis del... o més aviat als 80, ja va començar a treballar en temes d'estratègia regional. A l'Oficina de Planificació Territorial de la Comunitat de Madrid, a partir del 90 va començar a coordinar projectes de, del MOCTA, i també ha estat experta i consultora en entorns com a Habitat 2 de les Nacions Unides, de l'OCDE, experta invitada de la Unió Europea en programes molt interessants com el LIFE, el Recite, l'Ecosoberture, ha estat experta també de la Unió Europea en el grup de transport i mitjà i medi ambiental i és avaluadora també del concurs de bones pràctiques de Nacions Unides des de l'any 2000. El temps que està, bueno, ja veieu que té un, un recorregut molt interessant, però al mateix temps que estava treballant en aquest àmbit de mobilitat i urbanisme integrat, es va començar a explorar un urbanisme que ell diu i és, jo crec que és la mejo, millor definició que té aquesta aquesta gran professional, és a fer un urbanisme centrat en les persones. I en aquest sentit va tenir la sort també de treballar en un projecte que coneixeu tota la gent que sou d'aquí de, de Barcelona, que és Trinitat Innova, que va treballar amb l'Oscar Rebollo i el Carlos Verdaguer, i eh, van construir aquest pla comunitari de barri, que és un pla que, si no el coneixeu, us convido a a buscar-lo a internet i totes les ponències que han fet perquè realment van fer un treball interessantíssim. A partir d'aquí també va continuar treballant amb, aquesta, amb aquest punt de vista més centrat en les persones, en un projecte europeu que ha estat una mica com el, el projecte que se'l coneix, que és el d'Ecocity, que és de la ciutat sostenible, des del 2002 al 2005. A partir també d'aquest nou concepte de treballar en l'urbanisme centrat a les persones, un dels aspectes que ella ha treballat i que és molt coneguda és el tema de la incorporació de la perspectiva de gènere en l'urbanisme. I d'aquesta manera vam tenir la sort de tenir-la a ella en el congrés que vam muntar l'any 2004 des de la Diputació de Barcelona, Urbanisme i Gènere. Ella va ser la persona que va estar en el, en el grup eh, directiu i, i que vam poder treballar. A banda de treballar i de venir a ajudar-nos, ella ha estat com a persona referent en col·lectius de, de dones urbanistes i, per exemple, ha treballat a Sevilla amb les urbanes, a Pamplona amb les urbanes i a, i a Donosti amb el Iria Col·lectivo A. Eh, ha fet un, unes quantes publicacions, jo bueno, us relataré algunes. Gràcies. Eh, però també ha treballat i continua treballant, us faig referència a la persona que vam tenir ahir convidada, Luis Andrés Uribe, amb el Centre d'Estudis Ambientals de, de Vitoria Gasteiz, continua treballant amb, amb Donosti, amb projectes de xivites, amb projectes de mobilitat, i ara mateix, ja per acabar i per no fer-ho tan llarg, està treballant en un nou projecte, Xivitas, en el que busquen solucions de mobilitat sostenible per perifèries europees. En aquest projecte treballen Estocolmo, Múnich, Turco, Russe, que està a Bulgària, i Madrid, i coordina ga 21 aquest projecte. Ella, us deixo amb la Isabela Velázquez. Gràcies. Moltes gràcies. Bueno, Buena, buena, buena tarda, buenas tardes. Eh, como veis, no solamente pasa el tiempo por los árboles, sino también por las personas y la verdad es que con, con tanta edad como tengo ya, eh, se empiezan a acumular la, los, los proyectos. Entiendo que, la verdad es que estoy muy contenta de, de estar aquí, de haber compartido estos dos días y de volver a encontrarme con... Con, los, con el equipo técnico de la Diputación. La, en este proyecto de ciudades saludables eh, he intervenido puntualmente en algún, en algún tema que me interesa mucho y entiendo que esta tarde mi papel aquí era un poco hacer una recapitulación un poco desde el urbanismo, eh, del mismo modo que Marcus eh, hizo una recapitulación un poco desde la salud en la sesión inicial. Voy a intentar eh, hacer esto de forma un poco ágil porque tenemos poco tiempo. Tendré que saltarme alguna de las, de las diapositivas que había, que había preparado, pero que bueno que dejaré. Y bueno, eh, comienzo un poco esta, este tema. Yo estoy absolutamente convencida de que una de las responsabilidades que tenemos en el urbanismo es convertir estas ciudades en lugares saludables y voy a intentar hacer un recorrido para convenceros de ello y también de las barreras que todavía tenemos que solventar. Eh, bueno, lo primero quería poneros esta, esta diapositiva con este dibujo tan bonito de CoForum y, y, y esta campaña para saber un poco dónde estamos. Yo creo que me gustó mucho. Eh, voy a intentar recoger porque la verdad es que a estas horas ya está todo dicho. Voy a intentar recoger lo que se ha ido diciendo a lo largo de, de estos días. Y, por ejemplo, a mí me, me, me gustó mucho la presentación de la gente de Utrecht, ¿no? Eh, cuando nos decía que estamos en un momento de absoluta complejidad, de complejidad eh, por Muchos, por muchos motivos. Uno de ellos, por supuesto, es el ambiental. Otro de ellos es un, es un tema que siempre intento citar siempre a uno de mis pensadores favoritos, que es Jeremy Rifkin, que dice que cuando una sociedad está cambiando su modo de energía, su tecnología y su modo de comunicarse, estamos en un cambio de eh, civilización. ¿no? En este caso, yo quiero también explicar que no solamente estamos con este cambio de, de, de tecnología, de comunicación y de energía, que es evidente más pronto o más tarde, pero que lo tenemos encima, sino que también tenemos un cambio social importante. ¿no? Y eh, este, este, este tema es, es un cambio de paradigma. Quería recordar lo que decía Marcus al principio, porque yo creo que eh, estamos, eh, los, temas, los planteamientos desde las ciencias de la salud y desde el urbanismo... Eh, en, Hemos ido como en paralelo separándonos y volviéndonos a juntar. Lo que pasa es que ahora estamos demasiado paralelos, no terminamos de confluir. ¿no? Entonces quería recordar eh, esta, esto que comentó Marcos también, ¿no? que en realidad el urbanismo como campo de conocimiento nace casi de la salud, nace de, de un reto de conseguir eh, mejorar la salud en, en las ciudades, pero las soluciones, la verdad es que tenía estas fotos que resultan tan impresionantes, pero después de la sesión de esta mañana en que los colegas de, de vivienda nos han dejado entrever eh, la realidad tan dura con la que están trabajando o de las fotos que estamos viendo todos los días en los periódicos eh, por, otras, por otras razones. Lo cierto es que no sé si no tendremos que adaptar eh, este urbanismo de emergencia que fue como, como nació, no sé si tendremos que volver a recuperar un poco la idea. ¿no? Pero lo cierto es que las soluciones que dábamos, eh, que el urbanismo de la Carta de Atenas, que el urbanismo de principios del 20 daba a nuestras ciudades, esta separación de usos, ciudad para el automóvil, la ciudad patriarcal y clasista, el abandono de la calle y el espacio público, tienen la paradoja de que ha sido eh, el, el, la, la, también la razón, buscando la salud eh, por métodos higienistas, lo que hemos conseguido ha sido eh, volver a, unos, a problemas de salud de otro tipo. Tenemos otras enfermedades, como nos comentaba Marcus, distintas, individuales. Hemos, hemos acabado con las epidemias, hemos acabado con, eh, con este tipo de cosas, pero eh, entramos en otro, en otro loop, en otra eh, zona distinta. Yo creo que el urbanismo del siglo XX recogía un poco estos principios de la Carta de Atemanas, cada vez menos regulatorio, más liberal, más secuestrado por el mercado en la primera pregunta, creo, de que se hizo en la primera sesión, eh, una persona de arriba que venía de la universidad explicaba, yo creo que muy correctamente, este tema. ¿no? Eh, y en, en los últimos tiempos, en, eh, fundamentalmente en, el, en el, los 2000, se nos olvidan los principios estos de salud, equilibrio, igualdad y ponemos el mercado antes de las personas. ¿no? Eh, te, tengo aquí un bueno, un pequeño esquema ¿no? de, de cómo en unas partes del mundo o en otras es el mercado o es el Estado el que lo ocupa todo cuando eh, pienso que tiene que ser la sociedad la que, eh, la que, la que tenga más importancia. ¿no? Eh, bueno, había cogido esta serie de fotos tan maravillosas de, de me parece que es Logan, de las fotos eh, de cómo no solamente los árboles eh, se transforman con el tiempo, sino que también las ciudades se transforman con el tiempo. Nos falta la última foto, esta foto debe ser de los 70, 80, calculo yo. ¿no? Eh, la, la última foto, que es la del urbanismo este liberal que se nos fue de mano absolutamente más en nuestra situación con los temas de burbuja inmobiliaria es la, de, la del urbanismo de este de los últimos tiempos que ya eh, en muchos lugares, por ejemplo en Madrid, se nos ha ido absolutamente de mano, en el cual el, la, el objetivo principal es como un mecanismo regulador del mercado inmobiliario. Yo no sé si conocéis, imagino que conoceréis al profesor Fariña, que podía estar aquí perfectamente en este atril y que eh, Fariña directamente eh, lo que dice es que tenemos que olvidarnos de del urbanismo planificador, del urbanismo regulatorio, porque eh, hace más mal que bien. Yo no soy de esa opinión, pero la verdad es que eh, si veis eh, esto es por ejemplo, los últimos paus que se han hecho en, en que se han construido en Madrid en los últimos tiempos, ¿no? Imaginaros, o sea, si decíamos que habíamos perdido el espacio público, que habíamos perdido la calle. Pero ya en, en este caso eh, se ha perdido hasta la escala. Ya eh, es, es, es un sitio es como si hubiera explotado el espacio. Es un sitio, yo creo que eh, perfectamente inhabitable. O sea que no te extraña que, que pueda dar lugar a, a, a problemas de, eh, de salud no solamente físicos sino mentales. Imaginaros con 80 años o con 90 años intentando cruzar ese paso de peatones eh, con, con los efectos de, de la isla de calor que vamos a tener eh, más que evidentes dentro de muy poco tiempo, ¿no? Yo creo que es esto es lo que lo que no debemos hacer y yo creo que también es lo que nos ha dado el, el, porque hay, hay otras muchas, eh, muchas fotografías. La verdad es que yo me acordaba de las que nos había puesto Marcos el primer día sobre la ciudad no densa, pero nuestras ciudades que son densas, que son de otro tipo. Pero eh, como veis están todas llenas de, de vallas. Me acordaba ahora cuando estaba hablando de Viena y de tal, ¿no? Que dices donde los equipamientos eh, son muchas veces eh, espacios eh, cerrados y autistas respecto de la ciudad en vez de ser espacios que dan servicio a la ciudad. O sea yo pienso que la, los municipios eh, tenemos la obligación de, de conseguir eh, que la red de espacios públicos y equipamientos públicos eh, funcione como un todo y sea algo que eh, dé vida, que apoye a la vida de la ciudad, no que sean una especie de, de espacios eh, eh, cerrados y, y aislados, ¿no? que, que en el fondo eh, casi quitan vida a la ciudad en vez de, en vez de darla. ¿no? Entonces, yo pienso que eh, estamos en un momento efectivamente de mucha incertidumbre y que necesitamos, esta, o sea, estamos construyendo una nueva sociedad claramente y necesitamos una nueva ciudad para esta nueva sociedad. Hago aquí un guiño al a a a replanteamiento de, de la ciudad que se hizo con la ayuda de las feministas, sobre todo en, en los países nórdicos, en, hace en los años 60, 70, ¿no? donde realmente hubo una repensar la ciudad desde el punto de vista de la vida cotidiana, cosa que yo creo que en los países así más mediterráneos no, no sucedió. ¿no? Yo pienso que el, la, la, el, lo que nos ha empujado a dar el salto es ver que nuestro urbanismo no solamente no funciona económicamente, como ha sido evidente en los últimos tiempos, sino que tampoco funciona como herramienta de crear o de diseñar la ciudad. Y hasta ahora lo que teníamos era que nos faltan criterios ambientales y sociales, faltan instrumentos y medidas, falta evaluación, falta participación, faltaba planificación coherente. ¿no? y eh, tenemos que hacer eh, tenemos que dar un salto tenemos que repensar otra vez la ciudad para todas y para todos para todas las edades y situaciones me alegra mucho haber visto en los paneles eh, el por ejemplo eh, eso el problema de los de los adolescentes no que los, los adolescentes son parte de esas personas para las cuales la ciudad no está hecha no está pensada ¿no? y que vagan un poco en, aquí en España haciendo botellón no sé en en Viena eh, qué es lo que harán pero vamos yo tengo un hijo de 15 años y la verdad es que estaría como loco por tener un sitio donde poder hacer música o donde poder hacer eh, cosas que no, que no tiene. ¿no? Entonces, eh, el tema yo creo que es que tenemos que convertir la vida diaria en un tema político y el nuevo urbanismo debe nutrirse de la sociedad. ¿no? Eh, eh, sería un urbanismo que, que define objetivos, que tiene criterios claros, que se puede evaluar y que se desarrolla en procesos participativos. Yo creo que en casi todas las presentaciones que se han hecho a lo largo de estos dos días está claro que la participación es un tema que está integrado. ¿no? el tema de, eh, de evaluar o de tener indicadores lo, lo hablamos también eh, creo que ayer con, con, me parece que lo trajo a colación el alcalde de Udine. Pero lo cierto es que eh, a mí la impresión que me da es que el, el urbanismo tiene pocas eh, ha tenido pocas hasta ahora poca investigación, afortunadamente yo creo que ahora están cambiando las cosas, hay, hay pocos elementos de investigación que puedan apoyar este urbanismo un poco más científico, un poco, un poco más, eh, más, más organizado que, que nos gustaría. ¿no? Y ahí es uno de los temas que yo creo que sería fundamental por parte de las ciencias de la salud, es decir, si queremos... Eh, si, queremos, si ponemos las personas en primer término aparecen eh, temas destacados como la salud la calidad de vida la igualdad de derechos el mercado olvida demasiadas cosas como decía marcus pero para meter todos estos temas que tendríamos que meter dentro de, del urbanismo que serían los temas de la vida en el fondo no eh, necesitamos datos y esos datos eh, posiblemente la investigación en ciencias de la salud es quien las está desarrollando pero tenemos un poco esa falta de de conexión, esa falta de vínculo entre, eh, entre est estos dos campos de, de conocimiento. ¿no? Eh, efectivamente, nos, bueno, yo empecé un poco eh, hablando de estas cosas, hablando de perspectiva de género, ahora la verdad es que pienso que no solamente tenemos que hablar de, de perspectiva de género, sino de perspectiva de, de generación, que yo creo que es una dimensión fundamental revolucionaria que explica un poco la, la complejidad y la riqueza de, la, de nuestra sociedad y que nos hace cambiar las cosas. ¿no? Eh, mmm, hablamos de, la, de, de cómo eh, la ciudad ha omitido o ha... Ha escamoteado su espacio eh, para los niños que, 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 tenemos, eh, eh, que tenemos que tener continuamente guardados eh, en las familias o en espacios, eh, en espacios cerrados, ¿no? o, eh, o, no, o sea, no es fácil envejecer en nuestras ciudades, no es fácil eh, crecer o tener o o, o criar eh, niños en nuestras ciudades. ¿no? Yo creo que esto es algo que tenemos que, 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 que cambiar. ¿no? Entonces, eh, si, a, si empezamos a hablar del urbanismo desde la vida de las personas, empezamos a ver otra serie de, de temas que seguramente están muy relacionados o que se pueden estudiar o que se pueden relacionar más con los problemas de la, de la salud. Eh, esto es, eh, es una, un esquema de una investigación que creo que se estaba haciendo en, en Suecia por parte de, de una colega ¿no? y donde eh, bueno, uno de los elementos, uno de los vectores de análisis de la ciudad era precisamente el estrés. ¿no? Este es otra, otro proyecto en el mismo sentido, ¿no? pero que lo que, eh, lo que habla es de cómo los espacios nos pueden ayudar a conseguir la buena vida de, la, de, de cada día ¿no? y eh, hablamos de cosas que ya sabemos, pero hablamos por ejemplo eso de, de que la ciudad sea amigable para los niños, del respeto de la diferencia eh, de la comunidad, del, del estímulo cultural. ¿no? Eh, para eso tenemos que cambiar muchas cosas. Tenemos que hacer casi lo, lo contrario de lo que venimos haciendo en los últimos tiempos: ¿no? de ciudad eh, dispersa, con zonas con baja densidad, segregación de usos. Yo creo que sabemos ya lo que tenemos que hacer, pero eh, todavía no terminamos de, de hacerlo. ¿no? Eh, unimos en este concepto de sostenibilidad urbana el tema de ahorro de recursos, de integración y de calidad de vida. Esto eh, en el proyecto EcoCity, en el cual sigue siendo un poco nuestra referencia, eh, veis que eh, hicimos una especie de, de, de eh, eh, definición de qué podía ser una buena ciudad, una ciudad sostenible, y una de las cosas que aparecía ya desde el principio era que era una ciudad saludable, que genera bienestar, está allí en, en aquella esquina. ¿no? Y para eso tenemos que ir a procesos de planificación o procesos de urbanismo un poco más complejos de los que estamos haciendo actualmente, ¿no? donde no solamente estudiemos los procesos, el contexto o la estructura urbana, sino también la movilidad, los flujos o la socioeconomía. En este proyecto, eh, eh, que estuvimos un poco intentando estudiar cómo se componía todo esto para poder evaluarlo, veis que eh, en el fondo... Un buen proyecto de urbanismo eh, unía eh, temas de estructura urbana, temas de movilidad, temas de flujos de energía y materiales y aspectos socioeconómicos. Pero eh, el, el, en, justo en el centro de toda, de toda esta planificación, lo que tenemos es eh, el maximizar el bienestar personal, la relación social, evitar impactos sobre la salud y el medio ambiente. Es decir, yo creo que. Eh, con estos planteamientos de urbanismo sostenible estamos absolutamente en línea con el planteamiento de eh, urbanismo saludable. Lo que pasa lo que tenemos es como dos vías, digamos, eh, o sea, estamos trabajando en paralelo, pero no estamos encontrando las vías de, de juntarnos. ¿no? Y es algo que se puede luego eh, medir y se puede. Eh, 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 buscar eh, un sistema, digamos, más o menos científico de criterios, indicadores, benchmark que pudiera hacerlo. En el proyecto de PEP, que es un proyecto eh, de, de salud dirigido por Naciones Unidas hace unos años, eh, hablaba también de esto, ¿no? de que eh, la integración de políticas tiene que ser el resultado de un equipo multidisciplinar. Lo cierto es que en urbanismo eh, ya los equipos eh, se han ampliado. Antes eran más eh, equipos de arquitectos, equipos de ingenieros. Actualmente, la verdad es que, pues, por ejemplo, eh, los comunicadores, los periodistas, eh, los geógrafos, los sociólogos han entrado. Con con bastante fuerza en los equipos que se están montando ahora. Pero sin embargo no sé muy bien por qué razón los profesionales de la salud o los investigadores de salud no suelen formar parte de estos equipos cuando yo creo que sería muy interesante. Yo por lo menos en los temas de participación que he organizado, que son muchos, el tener a alguien a un médico o un psiquiatra, sobre todo de un barrio, para conocer el diagnóstico del barrio, es como una joya absoluta. Vamos, es alguien que te da eh, un, un tipo de información magnífico. ¿no? Pero, bueno, no sé, yo creo que son seguramente temas, eh, a lo mejor eh, eh, un poco corporativos, un poco de funcionamiento en paralelo. ¿no? Desde la salud, por lo que he estado revisando un poco los, los, la, las últimas eh, digamos, eh, conclusiones o resultados de, de, los, de, de los papeles de, de Healthy Cities, eh, en realidad los objetivos que parece que se proponen van muy muy en línea con lo que se está proponiendo desde el humanismo sostenible: ¿no? reducir la contaminación, promover eh, comportamientos sanos individuales, favorecer cohesión social y bienestar corregir las desigualdades de salud. ¿no? Y eh, yo creo que hay algo muy importante, por lo menos desde mi punto de vista, que es que ya empieza a haber evidencias claras y datos con los cuales se puede jugar, por ejemplo, en, en movilidad. ¿no? Entonces, eh, la verdad es que los temas, por lo que eh, veo en, en, lo, en los temas que se están publicados y lo que se ha presentado en, esta, en, esta, en, esta ses en estas sesiones, eh, son también eh, muy eh, sinérgicos, digamos, con los, lo que se está haciendo desde el urbanismo sostenible, ¿no? Temas de calidad del aire, de ruido, que es yo creo donde hay más evidencias eh, científicas de que realmente eh, estos problemas afectan claramente a la salud temas de acceso a zonas verdes y biodiversidad, vida activa, modos activos, viviendas, edificios saludables, alimentación saludable. Eh, espacios verdes y biodiversidad, empieza a haber, eh, son todo temas en los cuales tenemos ya eh, ideas sobre ello, pero empieza a haber, yo creo que evidencias y documentos, digamos, eh, documentos oficiales que nos eh, apoyan. O sea, para el urbanismo sostenible es fundamental contar con esta eh, información ¿no? que nos puede ayudar a desarrollar temas. ¿no? Eh, os pongo aquí algunos ejemplos de, pues de, de, del barrio francés de Tübingen con el que trabajamos en EcoCity eh, para que se vea que en el fondo eh, la, las, digamos, las opciones son siempre de eh, eliminar circulación, eliminar tráfico de los lugares y sustituir ese, ese espacio de tráfico por espacio verde, por espacio de juego, por espacio eh, más o menos natural, ¿no? o por espacio, eh, este es un, un proyecto también de re, reutilización de una nave industrial precisamente para hacer esos espacios eh, abiertos para, para adolescentes eh, parecidos a los que nos comentaban antes. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en, en, en movilidad y espacio público sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Hay un cambio radical de prioridades, una escala la cual tenemos que eh, empezar por los modos activos, con el coche como una última opción, ver al coche como anfitrión, eh, el, coche, el coche como invitado en vez del coche como anfitrión, eh, un transporte público prioritario y conectado. Esta mañana nos lo contaban desde Tallin la bicicleta como un modo urbano eficaz y saludable y el caminar que es que es el modo eh, además eh, absolutamente este es, es un plano de, de terraza. Eh, pero que es un modo que en España, o sea, no montamos mucho en bici, pero caminamos muchísimo. Nunca hemos logrado, eh, yo en todos los foros en los que he estado siempre he intentado sacar pecho y de decir, bueno, somos como los holandeses, pero en caminar, porque la verdad es que somos como los holandeses, pero en caminar, o sea, que es es, es así, ¿no? Pero sin embargo, hay veces estamos, yo creo que, perdiendo esa walkability que ya no sabemos ni cómo decir en castellano, ¿no? Eh, estamos ganando bikeability en nuestras ciudades, pero estamos perdiendo ¿no? Tenemos una, una, unas excelentes infraestructuras para caminar en el centro de las ciudades, eh, pero muchas veces eh, en, el, en la transición a las periferias o en las periferias perdemos esta, esta, esta posibilidad. Es decir, eh, a mí me da la impresión de que estamos caminando absolutamente en la misma, en la misma línea. Entonces. Eh, el tema es decir, eh, recuperar la calle como espacio de encuentro, eh, encuentro, convivencia, eh, actuaciones eh, frente a la, digamos, al crecimiento de las enfermedades mentales, soledad, eh, etcétera, ¿no? dificultad de. De, de encontrarse, eh, no contaminación, no ruido. Eh, nuestros, los proyectos digamos, de sostenibilidad en urbanismo, eh, yo creo que encajan eh, perfectamente con eh, lo que nos está diciendo la OMS, que tiene que ser el urbanismo saludable. ¿no? Y en todas partes. Estas son unas fotos de, de Nueva York, las otras eran unas fotos de Santiago de Chile y esta es una foto de Malmo, o sea, lo de recuperar la relación con la naturaleza, recuperar espacio para, para, para estar, para disfrutar, eh, modos activos, eh, eh, esto activo. ¿no? Mezcla de usos, etcétera. Y esto, además, eh, bueno, a mí me gusta retomar esta, esta evaluación que hicimos en el proyecto EcoCity, porque es algo que se puede medir. Lo que pasa es que en esa medición eh, tenemos que meter muchas más cosas de las que medimos habitualmente. ¿no? En este caso, eh, cogimos esta forma de, de ver el planeamiento. Seguramente los temas de salud están, no están del todo incluidos. Integrados en esta, en esta evaluación, pero se puede hacer, se puede hacer perfectamente, se pueden, y yo creo que podemos y debemos hacer, se pueden hacer, eh, incluir los temas de pobreza energética, se pueden incluir todas estas cosas que hemos estado, que hemos estado viendo hoy. ¿no? Entonces, yo creo que eh, así por, por ir terminando, eh, tenemos un reto común. Yo creo que tenemos coincidencia en objetivos, yo creo que el urbanismo este que tenemos que dar a luz ahora, ¿no? que sería más social, más ambiental y más saludable, eh, tiene que dar pasos en el mismo sentido. ¿no? Los responsables de salud, de medio ambiente, de igualdad, tienen que trabajar juntos en este cambio imprescindible e incorporando los resultados de una investigación que, eh, no sé, es mi impresión porque realmente eh, veo un poco la espuma de las, de las cosas eh, por parte de salud, pero me da la impresión de que las ciencias de la salud tienen un recorrido y una, una potencia de investigación mucho mayor que los temas del urbanismo que hasta por lo menos... Eh, en mi entorno hasta muy recientemente ha habido menos investigación, hemos, hemos tocado un poco más de oído, más intuitivamente, más, eh, más de, otro, de otro modo. ¿no? Y eh, yo creo que se pueden incorporar pero tenemos que construir esa cultura común que nos falta ¿no? y que seguramente, eh, eh, digamos, eh, actividades o procesos como los que ha, se ha conseguido llevar a, a cabo desde la Diputación y que han sido premiados y que por lo que estamos aquí reunidos son, son precisamente un modelo ¿no? de cómo hacer esto. ¿no? Y, eh, y y eso es, yo creo, bueno, es mi, es mi posición y era lo que quería mostraros aquí en, esta, en este cierre un poco de, 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 estas, de estas jornadas, ¿no? que tenemos que cambiar el urbanismo, que lo tenemos que hacer con la gente porque es demasiado complejo la situación en la que estamos. Yo creo que en la, en la exposición de Utrecht quedó meridianamente claro que hay que equilibrar los intereses privados, hay que abrir el urbanismo a la gente y sus iniciativas, y aquí hemos tenido precisamente bastantes casos en este sentido. ¿no? y que tenemos que integrar a la salud como factor clave para incorporar a la gente para abordar este tiempo difícil pero apasionante. ¿no? Desde el punto de vista eh, político, digamos, o político ciudadano, político cívico, ¿no? yo mi, mi, mi sensación, por lo que primero la verdad es que me interesé eh, por el tema este de la red de ciudades saludables y de proyectos de salud en las ciudades, fue porque he hecho mucha, mucha participación. He hecho más de 100 procesos de participación a lo largo de mi vida. ¿no? Y entonces, la verdad es que cada vez que hacía participación el tema del medio ambiente solía salir, pero el tema de salud salía siempre. Entonces yo creo que eh, es un tema que, que realmente a la gente le interesa y que tenemos la obligación de incorporarlo. Os diré ya para terminar que sí que estoy muy contenta de que, por ejemplo, en los papeles que se están presentando para Naciones Unidas, para el, ahora no sé si sabéis que en octubre es la tercera eh, cumbre de Naciones Unidas, eh, ya eh, pues por ejemplo en la declaración que se se ha hecho por parte de barcelona la salud está en eh, por ejemplo en, eh, en el papel que se ha hecho sobre espacios públicos no me parece interesante y me parece que esa es la vía así como la, la que habéis eh, iniciado mis queridos compañeros de, de la diputación con, lo, con quien a quien veo de vez en cuando pero que siempre nos nos seguimos y que pienso que, que es trabajar en el, en el buen sentido bueno pues nada muchas gracias y